Mira't silenci. Espera, està silenciada. Vera, que està silenciada. Ara, ara sí. Perfecta. Bien, os decía que la sesión va a ser grabada y la podréis también tener después para poder guardarla, así como la presentación que van a utilizar las ponentes. Y entonces comentaros nada, un par de cuestiones de cómo va a ser la dinámica. Más o menos la ponencia va a durar una hora y luego dejaremos un espacio de unos 20 minutos al final para que podáis hacer preguntas, comentarios y podáis interactuar también con las ponentes. De todas maneras, a lo largo de la sesión también podéis utilizar el chat de la propia plataforma si queréis ir dejando alguna pregunta. Eso sí, lo leeremos luego todo al final. Y como siempre, quienes os veis en pantalla también podéis utilizar esa opción de levantar la mano si queréis hacer alguna intervención, aunque os pedimos también que dejemos ese espacio hacia el final. Así que sin más demora le voy a dar paso a mi compañera Laura Mor. Ella es psicóloga clínica y trabaja en el CESMIG de Gracia. Así que Laura, adelante cuando quieras. Bienvenidas, bienvenidas. La Silvia London i la Irma Rodríguez Ñeca compartiran avui amb nosaltres el seu coneixement i l'experiència en el treball comunitari i terapèutic que les ha portat a explorar el diàleg i la col·laboració com a mitjans de transformació en allò individual i allò social. Ambdues són docents i supervisores del grup Campos Elíseos de la Ciutat de Mèxic i han col·laborat en l'elaboració i implementació de projectes a nivell internacional. Han estudiat els reptes de la col·laboració i el diàleg en acció en la psicoteràpia, l'educació, la supervisió i la consultoria. Són anfitriones del Seminari Internacional d'Estiu de Pràctiques Col·laboratives i Dialògiques, codirectores i docents del Certificat Internacional de Pràctiques Col·laboratives i Dialògiques del grup Campos Elíseos i altres institucions com el Houston Galveston Institute i el Taos Institute. Els seus interessos també inclouen la teràpia comunitària integrativa i la teràpia de sessió única. Avui ens faran una introducció a les pràctiques col·laboratives i dialògiques, un acompanyament terapèutic que alhora transcendeix a la nostra quotidianitat, convertint-se en una forma de relacionar-nos amb les persones, ja siguin pacients, famílies, comunitat i els professionals de la xarxa, d'una manera flexible i alhora responsable, amb la cura d'un mateix i de l'altre. Una part important de la teràpia col·laborativa i dialògica és obrir espai per a que es puguin expressar idees no dites i per a donar lloc a totes les veus i perspectives que participen d'una conversació. Abans de donar-los-hi la paraula, m'agradaria llegir una cita d'una de les autores referents amb qui col·laboren activament, que és Harleen Anderson. Mantenemos una conversación constante con los otros y con nosotros mismos. A través de la conversación formamos y reformamos nuestras experiencias vitales. Creamos y recreamos nuestra manera de dar sentido y entender. Construimos y reconstruimos nuestras realidades y a nosotros mismos. Algunas conversaciones aumentan las posibilidades, otras las disminuyen. Es trascendental saber escuchar para comprender. Adelante, Silvia Ñeca. Gracias, Laura. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias a Laura y a todos ustedes por invitarnos y por permitirnos compartir esta mañana con ustedes. De lo primero que nos gustaría hablar es del lenguaje. Y el lenguaje en todas sus expresiones y dimensiones, como lo mencionaba Laura, no nada más porque en Barcelona se habla catalán y porque nosotras hablamos español, sino porque el español que ustedes hablan es distinto al español que nosotros hablamos. Y como la construcción de los significados es la parte primordial del trabajo que hacemos, queremos ser muy cuidadosas en la manera como vamos a usar el lenguaje. Sabemos que hay muchas palabras que nosotros usamos que no las usan ustedes de la misma manera, ya sea por el significado que tiene la palabra en sí misma o por el uso que le damos a la palabra en los diferentes contextos donde las palabras son utilizadas. Entonces, creo que vamos a tomar el riesgo o vamos a tener la osadía de utilizar el lenguaje de una manera que algunas veces no les va a parecer tan cómodo ni tan común,
y nosotras no vamos a tener manera de saberlo hasta que empecemos a interactuar con ustedes. Entonces vamos a pedirles de favor que nos den un tiempo para que se vayan acostumbrando a la manera como nosotras conversamos, la manera como usamos el lenguaje, y poco a poco vamos a ir encontrando un camino común entre nuestro español mexicano, su español español y el catalán que está aquí sentado en medio de todos nosotros. Y que sean compasivas. Si hay alguna palabra que les suena muy diferente, den un poco de tiempo para poderle dar un significado común. Para las personas que están conectadas en la red, tenemos aquí 6 personas que están con nosotros. Y si nos ven volteando de pronto, es que nos están dando señales de las palabras que utilizamos que son un poco raras o son incomprensibles. También ustedes lo pueden hacer a través del chat, aunque no lo vamos a estar revisando por el momento. Ya tendremos oportunidad de tener nuestra clase de idiomas al final de la presentación. Y creo que lo estamos diciendo, Ñeca y yo, de esta manera, porque en el centro del escenario de las prácticas colaborativas se encuentra el significado. Y el significado es el camino a través del cual se da la transformación. Por eso el lenguaje y el uso del lenguaje de una forma particular es tan importante en todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Y muchas veces cuando hablamos el mismo español o vivimos en la misma región, damos por hecho muchas cosas. Y ahí tenemos menos cuidado de ver la diferencia de los significados que tienen las palabras para nosotros. Bueno, ahora quisiéramos, para poder hacer esta transición entre el camino que hemos transcurrido toda la mañana y poder empezar esta pequeña conversación con ustedes, que se tomen un momento para inhalar profundamente y pensar lo que necesitan dejar atrás para poder estar aquí totalmente presentes. En compañía de este hermoso cuadro. ¿Tú crees que ya llegaron? Pues esperemos que sí. Así que se puedan mover como el movimiento y no movimiento del cuadro de Sorolla, del Museo de Madrid. Bueno, ante la incertidumbre, y creo que esta palabra la hemos utilizado con demasiada frecuencia en los últimos 2 años, con todo lo que hemos vivido en la pandemia, que lo hemos vivido de manera similar y lo hemos vivido todos de manera distinta. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y ante lo novedoso, las posibles respuestas es ¿ya lo hice? ¿O esto ya lo hago? ¿O resulta imposible hacerlo? No lo puedo hacer. Y entonces queremos hacerles una invitación a que suspendan la idea de yo ya lo hago o eso no se puede hacer mientras nos acompañan en esta presentación, para que puedan ir con las posibilidades que les estamos ofreciendo sin ser críticos de ustedes mismos y abiertos a la posibilidad de lo que pueden hacer. ¿Y de dónde estas ideas los pueden llevar? Aunque al principio parezcan un poco exóticas, un poco diferentes, o tal vez para unos demasiado comunes. ¿Qué es lo que nos pasa cuando hablamos con un público que no conocemos? No sabemos, y vamos a hablar mucho de la postura de no conocer, dónde está el otro, y estamos hablando de una manera donde asumimos muchas cosas. Y como hay 56 personas conectadas, seguramente cada una de esas personas están escuchando lo que estamos diciendo y están pensando de esto de una manera diferente, o están haciendo otra cosa, como acostumbramos todos los que estamos en Zoom. Tenemos un ojo al gato y otro al garabato. Y ya no encuentro cómo mover esto.
Se me movió aquí la cosa de la presentación y no la encuentro cómo moverle. ¿Se atoró la presentación? Problemas técnicos, no puedo hacerlo. Perdón, o sea, que me atoró aquí el PowerPoint y no lo pongo ver, ya encontré. Listo. Y ya llegamos a la pregunta. ¿Vas? Esta es una pregunta que originalmente fue creada por Harlene Anderson, pero es una pregunta que nosotros nos volvemos a preguntar constantemente y nos hemos atrevido a cambiarla para darle un significado a dónde estamos nosotros actualmente. Y la pregunta es, ¿cómo pueden los profesionales generar el tipo de relaciones y conversaciones que invitan a todos los participantes a acceder a la complejidad de la experiencia humana para crear posibilidades donde parecían no existir? Y esta quisiéramos que sea una pregunta que nos acompañe durante esta hora y media para ir regresando a estos conceptos e ir repensando lo que ya sabemos. Y la pregunta contiene cuatro verbos: generar, invitar, acceder y crear. Y contiene las palabras claves que informan las prácticas colaborativas: relaciones y conversaciones, todos. Acceder a la complejidad de la experiencia humana. Y posibilidades. Y crear posibilidades. Es un poco la invitación que le estamos haciendo. Y las posibilidades se derivan de la complejidad de la experiencia humana. Y la posibilidad de pensar que sí existen posibilidades cuando nos enfrentamos a situaciones que son muy complejas o muy difíciles y pensamos que no existe ninguna posibilidad. Y creo que lo más importante para nosotras, las posibilidades se crean, no se descubren, no se encuentran, se construyen. Y se construyen en la conversación y la relación. Y vamos a ir explorando, tal vez para ustedes de una forma un poco lenta, pero lo estamos haciendo lento a propósito, estas ideas. Las prácticas colaborativas están principalmente influenciadas por las ideas de posmodernidad, de construcción social, de constructivismo, la hermenéutica y el dialogismo. Y les ponemos los autores no porque tengamos tiempo de explorarlos en esta hora, sino para que ustedes vayan teniendo una referencia de las diferentes ideas que se han utilizado para construir y sustentar esta práctica. Desde la construcción social, nosotros consideramos que el conocimiento se construye lingüísticamente en la conversación, en lo que hablamos, y se desarrolla a partir del proceso social y comunal. El conocimiento no es individual. El conocimiento está centrado en una interacción lingüística entre las personas en un contexto. Que es un poco a lo que nos referíamos antes acerca del lenguaje, ¿no? Que podemos usar las mismas palabras, pero tienen significados diferentes, ¿sí? Y tienen un significado de acuerdo al contexto en el que nosotros vivimos, y ese significado se lo vamos otorgando y lo vamos cambiando. El lenguaje le da sentido a nuestro mundo, por eso hablamos que los seres humanos somos, ante todo, seres lenguajeantes. Y además el lenguaje emerge a partir de su uso y se encuentra en constante transformación. Las mismas palabras tienen un sentido distinto en diferentes grupos sociales, en diferentes momentos, y van cambiando en la medida que las vamos utilizando. El yo está conceptualizado como un sujeto en constante transformación. No objeto, sujeto, un sujeto que es activo, que vive, que transforma.
Y desde ese lugar se construye, no se descubre. Y la creación de las historias se construye desde lo familiar, desde lo que nosotros conocemos, para ir incluyendo lo novedoso, lo que vamos creando o encontrando en el diálogo. Y el diálogo lo vemos como un proceso de hablar con el otro. No del otro, sino con. Y esta es la parte relacional a la que nos estábamos haciendo, a la que estábamos haciendo referencia. Y el cambio lo definimos a través del cambio de significados en las narrativas y en las historias. Entonces, todos los que somos terapeutas, que trabajamos con la idea del cambio, que trabajamos con seres humanos y que trabajamos a través de la conversación, estas ideas van teniendo un impacto en la manera como nos conceptualizamos primero a nosotros mismos, conceptualizamos al otro y conceptualizamos la relación que generamos con el otro. Las prácticas colaborativas y dialógicas valoran la polifonía, la idea del multiverso que viene de Maturana, que existen múltiples formas de ver un mismo evento o de entender un mismo evento. Como decimos en México, existen muchas formas de matar pulgas. Y como dicen nuestros amigos brasileños, sin matar al perro. Considera a los seres humanos como seres resilientes y partimos de la base de que los seres humanos tienen capacidades, tienen recursos y saben hacer cosas. No necesariamente saben lo que nosotros sabemos, pero saben cosas y tienen recursos, tienen ideas, tienen experiencias útiles. Y a veces perdemos de vista eso, perdemos de vista y dejamos de escuchar lo que la gente o nuestros clientes o pacientes saben y nos dicen. Y esto es una invitación a abrirnos hacia encontrarnos con esa sabiduría que nos permite también tener una mayor tranquilidad en el trabajo que estamos haciendo. Aprecia las contribuciones y el potencial de cada individuo, que es lo que acabamos de decir ahora. Fomenta la competencia y la esperanza. Y aprecia la importancia de la comunidad y el sentido de pertenencia. Sentimos que es sumamente importante los seres humanos como seres sociales, estamos dentro de un contexto y este contexto nos da identidad y nos da pertenencia. Entonces, cuidar las relaciones con nuestros contextos es sumamente importante. Pues cuando hablamos de la complejidad de la experiencia humana, invitamos en esa complejidad a pensar qué es lo que sí se puede hacer. Regresando a esta primera frase, ante la incertidumbre se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y encontrar en las relaciones familiares y en los contextos cuáles son las redes de apoyo, cuáles son las redes que nos nutren. Y en prácticas colaborativas tenemos dos elementos muy importantes. Uno son las relaciones colaborativas. Y otros son las conversaciones dialógicas. Y consideramos al cliente como el experto en su vida. Eso quiere decir que nadie sabe mejor que él o que ella acerca de lo que vive, significa y cómo es su experiencia. Entonces, esto es un elemento muy importante porque vemos al cliente como un experto, como un contenedor de una gran sabiduría que nosotros no conocemos. Y el terapeuta es visto como un eterno aprendiz que facilita un proceso para conversar y dialogar. El terapeuta es experto en facilitar el proceso del diálogo, no en los contenidos ni en la experiencia del otro. Y en tratar de entender lo que significa la experiencia del otro. La relación y el diálogo son vistos como elementos transformadores. Porque es a través de esa conversación y de ese diálogo como se empieza a invitar a la transformación de los significados que eventualmente van a generar algo novedoso que no existía antes de la conversación. Y en este proceso se transforma el cliente y el terapeuta.
Es que iríamos. Ya llegamos. Ya llegamos. A la postura de no conocer o no saber. Afortunadamente en español son dos español. Verbos diferentes, ¿no? Que en el inglés. Y el ponerse en esta postura de no conocer y no saber, ¿a dónde lleva ese día? Pero es importante pensar que esta postura de no conocer o no saber no es una técnica, es una forma de estar en el mundo, es una forma de entender que yo no tengo manera de saber lo que cada uno de ustedes está pensando mientras nos escuchan. No tenemos manera de saber cómo conoces, cómo piensas, cómo sientes, hasta que no te lo pregunto. Y también nos posiciona en un lugar de humildad, ¿no? Y de una forma de acercarme al otro de una manera muy diferente, porque realmente yo no sé y no sabemos lo que ninguno de ustedes está pensando y cómo está integrando esta conversación hasta ahora. Y esa postura de no conocer nos lleva necesariamente a la incertidumbre. Y esa incertidumbre genera curiosidad. Y esta curiosidad, como lo decía hace un momento, nos lleva a una postura de mayor humildad en la relación con el otro y genera o abre la posibilidad a la creación o a la creatividad. Con C chiquita. Con C chiquita. Bueno, sé chiquita porque yo me peleo con la creatividad, con sé grandota. Entonces, con sé chiquita, y nos gusta más la idea de crear que la idea de creatividad. Es algo que tenemos que cambiar acá. No sé. Bueno, vamos a pensar. A porque como todo es tentativo y está en constante transformación, cuando nosotros compartamos esta presentación con ustedes, lo más probable es que la próxima vez que lo usemos no sea la misma. Porque estamos constantemente revisando y transformando cada una de las palabras que utilizamos para decir lo que queremos decir. ¿Qué? Entonces, creo que esta palabra de tentatividad que no está en esta lista, tal vez la deberíamos de agregar, porque lo que nosotros hablamos es que ofrecemos las ideas de forma tentativa, como si fuera un buffet donde cada quien se va a servir lo que quiere, nosotros ofrecemos, lo ponemos en la mesa, y cada quien se sirve lo que le gusta y no es fácil predecir qué es lo que la gente se va a servir. Y esto nos lleva a escuchar algo que se dice muy fácil, pero que es muy, muy complejo. Y a partir de lo que nosotros escuchamos, podemos generar preguntas. Y estas preguntas nos llevan a conversaciones. Y estas conversaciones nos llevan a reflexiones. Y así entramos en un círculo que va y continúa y continúa. Y tal vez valdría la pena enfatizar que escuchamos para comprender y no para responder. Es una distinción muy importante. La diferencia, yo escucho para tratar de entender lo que tú me estás diciendo, aunque siempre estoy camino al entendimiento, y no escucho para responder o para defender o para justificar. La forma de escuchar es muy distinta. Porque en el momento que yo escucho para responder, estoy pensando más en la respuesta que yo voy a dar que en lo que la persona me está diciendo. Y estas acciones generan la posibilidad de los múltiples significados y de su coexistencia. No nada más queremos hablar de los múltiples significados, sino cómo esos múltiples significados pueden existir de forma simultánea para diferentes personas en diferentes contextos. Y esos múltiples significados van cambiando, no son estáticos, y llevan a lo que decíamos antes, la transformación mutua, tanto del terapeuta como de nuestros clientes. Una de las cosas que nosotros pensamos en cada encuentro que tenemos, ya sea en línea, en persona o en terapia, es que yo me voy a transformar como parte de ese encuentro. Si el otro se transforma, no lo sé. Pero creo que en cada encuentro hay un aprendizaje del terapeuta que es parte de ir conociendo a la otra persona. Y lo más probable es que la otra persona también se transforme en ese proceso de pensar o sentir algo que no había pensado o no había sentido antes de esa conversación. Y quedarse en ese lugar para explorar qué es lo que se va transformando en uno
al escuchar ideas que a lo mejor no son nuevas, que se conectan con algo que ya sabemos, pero que lo podemos ir entendiendo de una manera diferente. Y bueno, la manera como hemos puesto todas estas ideas en un resumen para los que son visuales, podemos poner todo junto. Y entonces la postura de no conocer genera incertidumbre, curiosidad, humildad y creatividad. Aquí la creatividad vino con C grande. Todo esto se da en un contexto relacional que se invita a conversaciones y relaciones donde escuchamos, preguntamos, dialogamos y reflexionamos para generar una transformación mutua y múltiples significados. Entonces aquí ponemos todas las ideas y esto le llamamos el círculo hermenéutico. Lo habíamos quitado porque estaba muy complicado, pero no me aguanté. Y es un círculo hermenéutico porque es un círculo que está en constante transformación en su significado. Está constantemente cambiando. Entonces, para los que son visuales, esto les puede dar una idea de todos los elementos que informan las prácticas colaborativas en la acción y en las posibilidades, en la postura filosófica y en el contexto relacional. Las relaciones colaborativas y las conversaciones dialógicas generan transformación, cambio. Al hablar y escuchar y contemplar los múltiples significados y las múltiples posibilidades que se abren. Y es un proceso que no empieza donde empieza ni termina donde termina, porque hemos tenido muchas conversaciones antes de tener esta conversación en particular. Y esta conversación en particular que tenemos reverbera y sigue manteniéndose en nuestro diálogo interno y en nuestro diálogo con otras personas cuando esa conversación continúa. Y todo lo que nosotros estamos compartiendo entra en un contexto y es el contexto de vuestra experiencia, ¿no? De el conocimiento que tienen de todo lo que han hecho y lo irán conectando e irá haciendo sentido conforme lo dejen estar. Bueno, queríamos hacer como un resumen, porque no tenemos mucho tiempo y esto es solamente una breve introducción, a cómo vemos nosotros la propuesta posmoderna comparada con la propuesta moderna en diferentes rubros. Entonces, la propuesta moderna de cómo se ve la terapia es como una forma que perpetúa las narrativas universales y metáforas globales de las descripciones de la naturaleza humana. Concibe a la conducta humana como una verdad predeterminada y descubrible, medible, repetible y observable, muy pegada al método científico. Y la propuesta de la terapia desde una postura posmoderna promueve una multiplicidad de descripciones y explicaciones y entendimientos acerca de un mismo evento. Conceptualiza las narrativas socialmente construidas y las verdades acerca de la naturaleza humana y la conducta individual desde una perspectiva relacional, temporal y contextual. Regresamos a la propuesta moderna de la terapia que promueve una relación dualista y jerárquica entre el cliente y el terapeuta, donde el terapeuta actúa desde un lugar del conocimiento, del poder. Y el cliente es el sujeto de observación y cuestionamiento. Se habla acerca del cliente, no se habla con el cliente. Y el terapeuta es el representante de los discursos sociales dominantes, el conocedor de las historias humanas, el que sabe cómo estás y cómo se deben desarrollar estas historias. Y los terapeutas invertimos mucho tiempo y mucho dinero en entrenarnos, en tener todo este conocimiento. Por otro lado, la terapia posmoderna promueve una relación no jerárquica en la que el terapeuta y el cliente colaboran en un cuestionamiento mutuo acerca de la situación, el problema y el desarrollo compartido de posibilidades. Y esto no quiere decir que el terapeuta no juegue un rol determinado,
sí tiene un rol y tiene un papel, pero no desde un lugar jerárquico. Y el cliente es visto como el experto en su vida y el terapeuta es un experto en el diálogo, en crear procesos dialógicos y conversacionales. Y no es que el terapeuta no sepa nada, el terapeuta sabe muchas cosas, pero el terapeuta, su función en esta conversación es facilitar el diálogo, porque es a través del diálogo como se da la transformación. Y de sí ofrecer la información que tiene en el momento que es significativa e importante para el cliente. Entonces lo podríamos pensar como una reunión de los expertos, donde lo que está en el centro del escenario es la relación y la conversación que permite o fomenta la transformación. Y regresamos a la terapia desde la perspectiva moderna, que la terapia es conceptualizada como una práctica instrumental y técnica guiada por el terapeuta. Algo que es mecánico, que se puede repetir de sesión a sesión, que implica también el aprendizaje de una técnica desde el punto de vista del terapeuta. El terapeuta determina la variedad de experiencias, habilidades, posibilidades y resultados. El terapeuta moderno tiene una carga muy pesada. Es el responsable de toda la experiencia. Es el responsable de que la terapia funcione. Y esto nos lleva a pensar el nivel de estrés, ¿no?, que cae sobre los terapeutas que reciben esta carga socialmente construida. Desde la postura postmoderna, la terapia es conceptualizada como una actividad colaborativa y relacional que se construye a través de las experiencias y los significados del cliente y del terapeuta. Creo que es muy importante mencionar que no es que el terapeuta posmoderno o construccionista social no sea responsable de su trabajo, no es que sea una persona negligente, no es que esté inventando en el momento, sino que su trabajo es distinto y usamos el mismo término de terapeuta para el experto en contenidos o el experto en conducta y el experto en generar procesos relacionales y conversacionales. Las habilidades que se requieren son diferentes y de alguna manera nos referimos al profesional con la misma palabra, con la misma descripción. Y no es que el terapeuta posmoderno no sepa acerca de la conducta humana, simplemente no sabe cuál es la manera como el otro vive, experimenta y siente su vida. No es que no conozca acerca de diagnósticos, no es que no sepa la realidad social, simplemente la utiliza de una manera distinta. Bueno, creo que después de darles todas estas ideas, ¿nos gustaría dar algunos ejemplos de cómo nosotros hemos utilizado estas ideas de posmodernidad y construcción social, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo en la mayor parte del mundo, donde hay una gran demanda de servicios clínicos, largas listas de espera, mucha más demanda que oferta, tanto en servicios como nos decían de atención primaria o como ustedes llaman de consulta, ¿no? Y cómo nosotros en México hemos utilizado esta forma de trabajo para reducir las listas de espera y para poder ofrecer un mejor servicio de una manera que tanto el cliente como el terapeuta quedan más satisfechos de la manera como se relacionan con el servicio que ofrecen. Esto es una historia sobre un centro de atención a la comunidad que creamos en 2001. Y a través de los años, el incremento de la demanda nos llevó a tener una lista de espera a la cual no podíamos dar atención. Y fue en este momento como trajimos e incluimos las ideas de lo que es llamado la terapia de sesión única, que nosotros lo convertimos en un enfoque colaborativo dialógico a la terapia en formato de sesión única. Y esta forma de conceptualizar el servicio nos invitó o nos lleva a una invitación de reconceptualizar el formato terapéutico.
es algo que a lo mejor sí les es muy familiar, pero para nosotros representó un cambio paradigmático en la forma de cómo ver la sesión, cómo ver la participación y la estructura de cada sesión para poder estar atendiendo a la gente de una manera diferente. Eso representó un reto muy grande para nosotros. Entonces es entender que cada sesión es un proceso en sí mismo, un proceso completo, donde tiene un inicio y donde tiene un fin, y que se puede proveer dando tantas sesiones como las personas necesitan, no ofreciendo un tratamiento a largo plazo. Necesitan y solicitan, ¿no? Esto es una combinación que viene de lo siguiente, porque es un servicio que nosotros ofrecimos con o sin cita. Con cita, entonces ya estaba como programado, pero al mismo tiempo teníamos un servicio que estaba dado por un grupo de terapeutas que estaban disponibles y se avisaba a la comunidad que tales días, de tal a tal hora, había un grupo de terapeutas disponibles si la gente quería venir. Entonces, en ese momento, la gente podía llegar y había terapeutas que los podían atender. Y esto bajó de una manera importantísima la lista de espera, pero también la mentalidad con la que los terapeutas trabajamos cambia, porque empezamos a pensar que como el cambio rápido no es solo posible, sino constituye una característica constante de la experiencia humana, entonces nos llevó a poder pensar que en un solo encuentro el terapeuta tiene que cambiar su mentalidad hacia qué es lo que podemos lograr en esta sesión y cómo la gente se puede ir con una experiencia de haber obtenido logros y nosotros sentirnos satisfechos de lo que alcanzamos, porque podemos ver el logro que la gente pudo haber tenido. Y esto implica un cambio en nuestra mentalidad. Y esta mentalidad es solamente posible si el terapeuta reconoce que esta sesión es la única oportunidad que tiene para conversar, y entonces puede conceptualizar cada sesión como un proceso terapéutico en sí mismo. Quiere decir, estamos enfocados en escuchar qué es lo que la persona nos dice, encontrar cuáles son los recursos que la persona tiene y hacer un plan, o sea, un plan centrado en que el cambio es rápido, pero necesitamos cambios pequeñitos, no grandes cambios, que nos den la sensación que estamos en un proceso de cambio. Y bueno, y en términos de investigación, se han visto varias cosas. Una es que el número más común de sesiones que se da es uno, independientemente del modelo terapéutico. Y cuando se hizo un estudio en Suecia, cuando se le ofrecía a las personas la posibilidad de ir a una sesión única sin salirse la lista de espera, el 50% de las personas aceptaron ir a una sesión única. Muchos no fueron porque dijeron que no le querían contar su historia tantas veces a tantas personas. Pero de las personas que sí fueron y sí aceptaron la sesión única, el 50% se retiró de la lista de espera. Entonces estamos hablando que hubo un 25% de éxito en el 100% del universo y que la mitad de las personas que fueron a una sesión única no tuvieron la necesidad de solicitar otra sesión. Que eso de alguna manera reta dramáticamente la idea que tenemos los terapeutas acerca de la utilidad de la terapia y cuántas sesiones son necesarias para que una terapia sea útil. Nosotros conceptualizamos que cada encuentro, cada relación es único. Y si nos podemos enfocar a de qué vamos a hablar en esta ocasión y con quién vamos a hablar, abre una posibilidad de una relación mucho más cercana, mucho más conectada
porque estamos concentrados en lo que la gente nos dice. Laura nos platicaba, ¿no? De un chico que vino, que él mismo decidió que ya había logrado lo que quería y que no sabía si quería regresar o no regresar. Pero para poder ver esto como una oportunidad y no como una resistencia, nosotros tenemos que cambiar un poco el paradigma desde donde trabajamos y ver esto como un éxito y no como un fracaso. ¿Sí? Y la palabra único la usamos en español con los dos significados que tiene en inglés. Es unique, pero también es single. Entonces, una de número y único de cualidad. Entonces, estamos usando la palabra con las dos connotaciones. Es único porque es único en la conversación particular que se tiene ese día y es único porque va a ser una sola vez, pero al mismo tiempo con la posibilidad de que las personas regresen a solicitar tantas sesiones únicas como considere necesario. Y por supuesto, dentro de este formato, nos tenemos que centrar en cuáles son los recursos y las capacidades que tienen los seres humanos para resolver sus problemas. Y creer que de veras los seres humanos tienen esta capacidad de resiliencia y enfocarnos en eso. Si nos enfocamos en sus capacidades y en sus recursos y en escucharlos, de esa manera el formato de esta sesión se puede centrar en lo que la gente sí tiene y terminar una sesión con una sensación de capacidad tanto del cliente como del terapeuta. Que nos regresaría a los principios de los que hablamos en las prácticas colaborativas, de que valoramos el multiverso, la resiliencia, el sentido de comunidad y el sentido de comunidad, pertenencia y las redes, y desde esa postura donde aprovechamos la experiencia y la complejidad humana centrada en lo que tenemos, se pueden generar sesiones únicas donde la gente salga de las sesiones. Ya me regreso. Con la idea de más esperanza, porque si yo, mis recursos son reconocidos, esto va a generar una sensación de esperanza y menos estrés y ansiedad. Y para esto regresamos a, dentro del trabajo de la sesión única, es acordar metas que tienen que ser pequeñas, pero tienen que ser realistas y alcanzables. Esto sí es como un secreto, digamos, ¿no? Pero esto es parte, me escucho hablar y pienso en el reto que ha representado realmente poderlo entender y poder ver que esto es posible. Sí representa, por lo menos para mí ha representado un reto que mientras más lo entiendo, más lo puedo valorar y más hemos visto los beneficios que esto genera. Entonces, al acordar metas realistas y alcanzables y pensar en que la gente puede dar pasos pequeños, pero muy pequeños, y esto los mantiene en el proceso de cambio y del cambio con el éxito y la esperanza de que está teniendo logros. Y para eso, paradójicamente, hay que bajar la velocidad. Sí, hay que escuchar. Hay que reducir los datos. Sí. ¿Y? Bajar la velocidad, porque pensarías que uno se tiene que echar a correr. Hay tanto de qué hablar. Hay que reducir los datos, hay que escuchar para poder acordar metas realistas y alcanzables. Y bajar la velocidad creo que se vuelve como una paradoja, porque decimos, nada más tengo media hora, o nada más tengo una hora cuando tenemos mucha suerte, ¿no? Pero si nada más tengo media hora, la presión que existe sobre el terapeuta de querer alcanzar mucho
es una tentación muy grande. Que genera mucho estrés y mucha ansiedad en el terapeuta. Y que nos hace menos hábiles y menos efectivos. Pero el podernos quedar en escuchar, que parece que alarga el tiempo y se nos va a ir la sesión y perdimos el tiempo, finalmente al hacer esa conexión, al escuchar al otro, podemos encontrar los recursos que tiene la persona y de ahí ya nos vamos mucho más rápido para poder establecer metas que van conectadas con el cliente en este momento y que le puede generar los recursos para hacer algo que lo hace sentirse mejor. No estamos diciendo que el problema ya se quitó o se borró, pero ya hay esta experiencia de que yo puedo hacer algo que está en mis manos y que puedo regresar a solicitar este servicio cuando yo lo solicite o lo necesite, no cuando el terapeuta me diga que regrese. Y ante la carga que ustedes están viviendo, ¿no?, de una gran demanda de casos y una posibilidad de no dar tantos servicios, esto se vuelve una gran fortaleza y una gran estrategia. Y tanto clientes como terapeutas pueden salir de la sesión sintiéndose más conscientes de sus fortalezas, de sus redes y sus recursos. Y sobre todo sentir que estas son prácticas que pueden poner en son práctica. Ideas que pueden poner en práctica o son prácticas que son prácticas. Y tanto cliente y terapeuta pueden encontrar formas novedosas de pensar, explicar y actuar en relación a la situación, el problema o el dilema. Y tengan ideas acerca de cómo dar un siguiente paso en relación a la situación, problema o dilema. Y lo estamos poniendo en plural porque esta sensación es tanto para el cliente como para el terapeuta. El cliente se va a su casa con una sensación de que pudo dar un pequeño paso en la dirección correcta. No se habla tanto del tamaño del paso, se habla de la dirección del paso y también el terapeuta. Y eso al terapeuta le reduce el burnout, le reduce la sensación de que lo que hizo es muy poco y que no va a poder ver a esta familia hasta dentro de 2 meses. Lo que hizo es lo que se puede hacer en una sesión y la familia va a solicitar la siguiente sesión si esta le fue útil o una nueva sesión cuando lo considere prudente. Y entonces hay un sentido de agencia personal y de autonomía tanto del cliente como del terapeuta. Y para cerrar, quisiéramos decir que la esperanza es algo que hacemos con los otros. Y la esperanza es algo que no podemos hacer solos. Esta es una frase de Kathy Weingarten. Y bueno, creo que esto es una muy, muy, muy pequeña probadita de la manera como nosotros conceptualizamos y utilizamos las ideas que informan a las prácticas colaborativas y dialógicas y las maneras como se pueden utilizar para ofrecer un servicio que sea útil en momentos de incertidumbre y de demanda y que de alguna manera le pueda dar a los clientes y a los terapeutas un servicio de agencia personal, de control sobre sus vidas como clientes y de algún tipo de control sobre sus vidas como profesionales también a los terapeutas en este formato de sesión única, que es uno de los múltiples formatos en los que se puede aplicar las prácticas colaborativas. No es solamente que se puede trabajar así, pero pensamos que ante la situación que estamos viviendo y la demanda de servicios, esta era una manera como podíamos ejemplificar las prácticas colaborativas desde ser una sesión única, porque cada cliente es diferente y cada terapeuta es diferente. Y la relación que se da entre cliente y terapeuta es distinta, aunque sea el mismo cliente y el mismo terapeuta. Y también genera esta sensación de que cada encuentro, al ser un encuentro único, nos genera algo de emoción, ¿no? Que no es aburrido el trabajo que hacemos, que no es repetitivo el trabajo que hacemos, y eso también ayuda mucho a quitar esta sensación de burnout, ¿no? Porque genera un nivel como de satisfacción, de placer, aunque sea una sesión de media hora. No importa, es esta conexión que se establece con el cliente y con nosotros mismos
que da esta sensación de posibilidad, de éxito y de que estamos haciendo bien las cosas. Y ahorita que te escuchaba, Ñeca, estaba yo pensando en este concepto, y perdón que use otros elementos que viene de la psicología positiva, que se llama PERMA. Y PERMA habla que esta sensación de aprendizaje y de bienestar, y lo estoy pensando en términos del burnout de terapeuta, es cuando se generan emociones positivas, las siglas son en inglés engagement, que estás involucrado, relationships, que son relaciones, meaning, que son significativas, y accomplishment, que tienes logros. Desde la propuesta de la sesión única, podemos generar relaciones positivas, podemos generar esta sensación de logro, de enganche y de que el trabajo que hicimos es significativo, además que tenemos relaciones donde nos conectamos con el otro de una manera que generamos bienestar. Mutuo. Esa parte, porque muchas de las ideas que se retaron al momento de encontrar este concepto de que la mayor parte de los pacientes asisten a una sesión, es retar todas estas ideas de fracaso en el terapeuta, ¿no? Porque si la gente no regresa, ¿qué hice mal? ¿No? Seguro yo hice algo mal, por eso la gente no regresó. Y es la posibilidad de retar que si la gente no viene, es porque a lo mejor le sirvió lo que hicimos. Y que tal vez va a aparecer dentro de 2 años. Sí, y que está bien, pero es como abrirnos también a un lugar de más paz y más tranquilidad para nosotros, ¿no? De menos exigencia a nuestro rendimiento o cómo valoramos nuestro rendimiento. Y bueno, ya que estamos hablando de lo único, les dejamos un momentito más esta única transparencia donde todas las ideas de las que hablamos están puestas de una manera más gráfica para que de alguna manera los que son más visuales puedan tomar todos los elementos de una sola mirada, como nosotros trabajamos en una sola sesión. Entonces, creo desde que las prácticas colaborativas y dialógicas. Entonces, bueno, y una cosa de la que no hablamos es por qué presentamos juntas y por qué trabajamos juntas. Nosotros trabajamos en conversación y en diálogo porque lo que creemos es que el diálogo transforma, y para poder hablar de un diálogo transformador nos gusta hacerlo en diálogo. Es mucho más fácil hablar de diálogo que dialogar. Y pensaba como un ejemplo de este diálogo, ¿no? Ayer en la noche, en la terraza del hotel, en la azotea. Bajo la luna de Barcelona. Bajo la luna de Barcelona y con una copa de vino, ¿no? Nos pudimos sentar a revisar la presentación y hacer cambios, ¿no? Pero esto es el resultado de poder dar estos espacios para conversar, estos espacios para poder estar en desacuerdo, porque como ven, esta pregunta parece que ya quedó hecha, pero nos tomó horas estar discutiendo qué palabra va, sobre todo los verbos, dónde los íbamos a poner. Pero, y esto creo que es también como una invitación al equipo que son ustedes, ¿no? Estos espacios donde necesitamos sentarnos, platicar, discutir, no nada más los casos clínicos, ¿no? Sino esta parte de cómo pensamos, cómo generamos nuestras ideas, qué necesitamos como una comunidad, ¿no? Ustedes son toda una institución. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para estar juntos, para apoyarnos? El diálogo, y volviendo a por qué lo hacemos juntas, no es que sea fácil. A veces es bastante complejo, pero finalmente hemos aprendido que al pasar por esta complejidad y estos desacuerdos, podemos producir cosas que son mucho más profundas, según nosotras, ¿no? Y que podemos hablar de la colaboración y el diálogo, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Entonces, tal vez en esta pregunta les podríamos preguntar, ¿no? Si nosotras como profesionales el día de hoy generamos ese tipo de conversaciones y relaciones que los invitaron a acceder a la complejidad de la experiencia humana para crear posibilidades donde parecían no existir. Y creo que Laura nos está diciendo que en este momento tenemos que terminar y
sí logramos terminar a tiempo. Entonces, bueno, si quieren, quitamos la, la presentación para que podamos ver las caras de las personas que están conectadas en Zoom y, y podamos tomar algunas preguntas o entrar en algún diálogo con ustedes. La manera como nos gusta a nosotros hacer esto es tomar una serie de preguntas y después elaborar sobre ellas en vez de contestar una pregunta a la vez, porque eso se vuelve como muy individualista y no genera, una conversación colectiva. Entonces, si hay gente que quisiera hacer algunas preguntas, comentarios, ¿qué tenemos? Bien, Silvia y Iñeka, muchísimas gracias a las dos. Y entonces ahora estoy viendo que en el chat no hay ninguna pregunta escrita de momento. Vamos a dar un poco de margen por si queréis ir escribiendo alguna. Y si no, en cualquier caso, os animamos a que podáis levantar la mano para intervenir. Iniciamos ya este espacio de debate, que tenemos media hora, así que podemos aprovechar muy bien tener a las ponentes durante este ratito para comentar lo que os parezca oportuno. Adelante, no seáis tímidas ni tímidos, este es el momento. Seguro que hay muchas dudas. Clara, adelante. ¿Me voy de aquí? A lo mejor no se escucha. O si quieres venir. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, no te puedes acercar acá y hablar desde aquí. No sé si me escucharán. Yo estaba pensando en el doble. ¿Te puedes escuchar? Y luego tenemos por ahí unas manitas que ya se empezaron a levantar. Vale, bueno, yo me acerco aquí para que se escuche por ahí, pero yo os miro a vosotras. Os miro a vosotras. ¿Quién es quién y dónde está cada uno? En primer lugar, agradeceros la ponencia, la charla, porque me parece súper interesante, súper necesaria en estos momentos, ¿no? Crear encuentros de diálogo colaborativo. Y bueno, comentaros que a mí me chisporrotea un poco la neurona y pensaba un poco en el concepto de resiliencia, que por un lado es como muy bonito, pero por otro lado cada vez más me chirría, como que el ser humano tiene que poder con todo y tiene que ser como una piedra resiliente. Y pensaba que esto me conectaba un poco con la idea de omnipotencia, que también comentabais vosotros. El terapeuta tiene que hacerlo todo, en él recae la responsabilidad de que el tratamiento vaya bien. Y pensaba en la importancia de decir que no, que a veces no somos resilientes, que a veces nos rompemos, y no caer en la otra cara de la omnipotencia, que es la impotencia, ¿no? Un poco ver cómo podríamos traducir esto, ¿no?, en esas conversaciones con las personas a las que acompañamos, porque mientras escuchaba pensaba, yo hago lo contrario, yo intento generar dependencia un poquito en el otro. Porque a lo mejor hay una, ¿no?, defensa de llegar, o tengo que hacerlo todo por ellos, o ellos no están dispuestos a asumir que necesitan mi ayuda. Entonces pensaba, sesión única, ¡qué maravilla! Pero por otro lado digo, uy, yo lo estoy haciendo completamente distinto. Yo al revés, ofrezco el espacio y comento que estoy aquí para ellos todo el rato y les doy la siguiente visita, y aunque sea dentro de mes y medio les doy, intento transmitir que sigo ahí, disponible para ellos, un poco para que ellos puedan dejarse caer en el espacio, ¿no? Poder sentir cierto sostén, pero para eso también se tienen que romper ellos. Y ahí juego con esto de hacerles contactar con su propia dependencia. Pero ahora os escucho a vosotros, digo, lo estoy haciendo todo un poco regular. Nada, esta es mi pregunta. Fin. Gracias, Clara. Y gracias por empezar, porque siempre la primera pregunta es la más difícil de poner en la mesa. Creo que había Cesarina Ontiveros. Cesarina. Sí, hola. Bueno, para seguir con el hilo del diálogo, ¿no? En esto que exponía Clara. No te escuchamos. ¿No? Ah, espérate. ¿Me escucháis? Ya. ¿Sí? Vale. No, para seguir un poquito con el hilo de diálogo que iniciaba Clara, que me parece muy interesante, y primero también daros las gracias por esta ponencia tan reveladora y esperanzadora.
clara que precisamente la resiliencia es eso, la resiliencia no es arrogante, la resiliencia es romperse y volver a resurgir, ¿no? Precisamente yo creo que no está... Que lo que explicabas no está reñido con ser resiliente, ¿no? Yo creo que resiliente es esto, no es ser duro, ¿no? Es poderse romper, dejarse caer y volverse a levantar. Simplemente es esto lo que... Okay, muchas gracias. ¿Loren? ¿Así se pronuncia? ¿Loren? ¿Loren? Sí, muy bien, así se pronuncia. Gracias. Y yo unirme a los agradecimientos de las compañeras. Me ha encantado la charla, la exposición teórica me ha gustado mucho, pero hay un elemento que considero un oxímoron, ¿no? Porque de presentar la teoría y el sentido, ¿no? Que me parece muy interesante, a pretender una práctica en sesión única, son muchas cosas de media hora. Considero que es un abordaje que puede ser, pero que es muy restrictivo, ¿no? Para algunos casos en concreto. Y retomando lo que decía Cesarina, ¿no? Sobre la resiliencia, yo estoy de acuerdo, pero claro, este romperse necesita hacerlo con alguien que le pueda sujetar, ¿no? O sostener, ¿verdad? Entonces, este concepto de no poder hacerlo solo, ¿no? Y la sesión única, pues me parecía pues un poco contradictorio, ¿no? La parte teórica me ha encantado, ¿sí? Es una parte, yo creo que compartimos unos cuantos que estamos aquí, pero la aplicación creo que son demasiadas cosas, no las que se pretenden, ¿no? Y yo no le veo mucho sentido para mi práctica clínica, ¿sí? Bueno. Alberto. Sí, te has silenciado. Ay, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hay diferentes aspectos, ¿no? Creo que ahora es momento de poder, ¿no? Pensar en voz alta entre todos, ¿no? Lo primero que pensaba es que, en términos de lo que decía Clara, Llorenç y César, ¿no? Pensaba que una señal de fortaleza seguramente es mostrar vulnerabilidad, mostrar la necesidad de ser ayudados, ¿no? Digamos, ¿no? Una manera de enfortecer la institución es poder hablar de lo que cuesta, de lo que necesitamos a los demás para tirar adelante, ¿no? Poder mostrar los aspectos de vulnerabilidad, de dificultad, ¿no? Y esto en el fondo nos fortalece a todos, ¿no? Había un estudio de una institución de salud mental que los más veteranos podían decir que estaban cargados. Los más jóvenes tendían a tener que disimularlo, ¿no? Pues esta institución, ¿no? Y creo que esta sesión lo que plantea es que es de salud, poder plantear ayuda, poder plantear que uno va muy cargado, poder recurrir a la ayuda de los demás, como dice Llorenç, ¿no? Para poderse romper necesitas la confianza de que hay alguien que te cogerá de la mano, ¿no? Y sobre lo último que ha dicho Llorenç, yo también, una cosa es la teoría y la otra es la práctica, ¿no? Me pensaba en cómo podía abordar yo en sesión única mis casos. Yo creo que hay una primera dificultad en infanto juvenil. No sé, vosotros no habéis hablado de infanto juvenil, padres o no, pero yo sí que pienso que, claro, la sesión única coloca al paciente en una sesión donde es muy autónomo, ¿no? Y nosotros trabajamos con padres, con referentes que piden ayuda y que los padres no lo ven, con niños que piden ayuda y los padres no lo aceptan, con padres que piden ayuda y los hijos no quieren venir. Digamos que aquí hay todo un proceso de demanda, de petición, de reconocimiento, que puede que más adelante sí, que en sesión se pueda trabajar como proceso único, pero hay un timing de inicio que implican demasiados factores. Pero lo digo, y no sé si es una pega lo que planteo, sino algo como reto, ¿no? Ver, ¿no? Cómo esto que nos aportáis
en nosotros puede ser entendido, ¿no? Leí un libro de un psicoterapeuta de California, creo que todos lo conocéis, ahora no os voy a decir el nombre, no me acuerdo, que el libro es Criaturas de un día, se publicó así en castellano y en catalán, Criaturas de un día, que es un psicoterapeuta octogenario que atiende a sus pacientes una sesión como proceso único. Y es un libro muy interesante, pero claro, en personas adultas, ¿no?, que recurren a él, y en esa sesión hablan de su evolución, de su tiempo, de su vida, de muchas cosas, ¿no? En el CESMIG, en el CEDIAP, estamos atendiendo lo que decía antes, ¿no? Una red que deriva, unos profesionales que cuentan con nosotros, unos padres que vienen con sus ansiedades y defensas, y unos niños o adolescentes, ¿no?, que también tienen las suyas, ¿no? Bueno, un poquito, si podéis plantear alguna cosa sobre esto que digo, que no quiero que sea una pega, no quiero que sea ante lo novedoso, no se puede, no pretendo esto, sino pensar en esto, que estoy, en el fondo es complejidad lo que estamos atendiendo siempre, ¿no? Gracias y muy inspiradora la sesión. Si quieren, tomamos una más y empezamos a, como de alguna manera, abordar sobre las que nos han puesto en la mesa. Beth. Sí, hola, muy, muy agradecida por la charla. A ver, yo sí que cogería, o sea, intento adaptar lo que me explicáis a la manera que tengo de trabajar y cómo lo puedo aprovechar. Entonces sí que lo cogería en la línea de que cada sesión que hago con mis pacientes, que los veo cada 3 meses, la cojo como una sesión única. No que el tratamiento sea una sesión única, sino que cada sesión sea como una sesión única. De manera que me la planteo como un principio y un final del tratamiento en la misma sesión. Y que sea una experiencia nueva, una experiencia relacional nueva, diferente, que sea única y exclusiva de aquella sesión. Y esto me ayuda mucho. Es un antídoto al burnout del que estábamos hablando. No sé si iría un poco por aquí la cosa. Sí, creo que podría ser como lo planteas. Y ahorita que los escucho me parece como muy interesante los conceptos que plantean. Yo quería empezar un poco con la idea de Albert, no sé si empezar al otro lado, Ñeca, y estaba pensando en el reto o en el desafío que tú planteas en términos del trabajo infanto-juvenil y cómo esta propuesta, nosotros trabajamos mucho con niños y con adolescentes, cómo nos ha permitido establecer junto con sus padres o con el contexto donde el adolescente vive, porque no vive con nosotros, vive con ellos, el diseño del posible tratamiento que podemos tener, posible relación que podemos generar juntos y lo que tiene sentido para cada una de las familias, ya sea en sesión única o no en sesión única o en sesión una a la vez, ¿no? Creo que lo que nos ha sido muy útil es cómo tomar en cuenta las necesidades de cada familia en el diseño del servicio. Y entonces esa primera sesión, independientemente si va a ser la única o van a ser más sesiones, ¿cómo podemos juntos decidir cuál es el servicio que se requiere, a quién se requiere, quién tiene que estar presente en la sesión, o decidir sesión por sesión quién es la persona que es relevante que sea parte de la conversación? Entonces, lo que yo tomaría de lo que tú dices, Albert, y que va muy de la mano con prácticas colaborativas, es que el diseño del tratamiento, por llamarlo de alguna manera, o del servicio, se hace en conjunto, tomando en cuenta las personas que consideran que tienen el problema y que quieren ser partícipes de la conversación para la solución del problema. Creo que lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia clínica es que trabajar con personas que no quieren trabajar es muy complicado, que cuando los chicos vienen mandados por sus padres, las sesiones son bastante inútiles. Cuando los padres vienen mandados por sus hijos también, eso pasa con la población de la tercera edad, a veces pasa eso, que es el otro lado de la moneda. Pero ¿cómo generar el diseño conversacional de manera que sea relevante para las personas que solicitan el servicio y tienen el problema? Y eso será independiente de cuántas sesiones se les ofrece. Y en ese diseño del servicio se puede diseñar quién viene a terapia,
cómo se maneja el tiempo, de qué se habla y con qué frecuencia es posible verse, independientemente de los recursos que haya para con qué frecuencia se puede ver al cliente. Cuando uno trabaja en práctica privada, tiene mucha más flexibilidad en cómo diseña la frecuencia de las sesiones. Cuando uno trabaja en la pública, obviamente tiene otras restricciones y no siempre la frecuencia de la sesión depende de la necesidad, sino depende de la viabilidad de la sesión. Cuando uno trabaja en una cuestión más privada, la frecuencia de la sesión depende de la necesidad, ¿no? o del deseo. Yo a veces tengo personas que solicitan mis servicios una vez al año y los veo una vez al año. Otros solicitan el servicio una vez cada 3 semanas. O sea, la frecuencia y la duración de la sesión puede ser negociada de acuerdo a la necesidad y las características particulares del usuario y del servicio. Creo que es muy importante no nada más pensar en el usuario, también pensar en qué características tiene el servicio, porque eso es lo que tenemos que jugar entre lo que se puede y lo que se tiene, ¿no? Los que tenemos más flexibilidad en el diseño podemos hablar de esa manera, pero partimos de la base que las sesiones de terapia, para que sean útiles, no tienen que ser una vez a la semana o una vez o dos veces a la semana o una vez al mes, sino que con cada cliente, en cada circunstancia y en cada problemática, se va a definir la duración de la sesión y la frecuencia y también la participación. Y creo que sería tal vez una manera mucho más abierta de hablar de prácticas colaborativas, no nada más hablar de sesión única, que fue el ejemplo que decidimos utilizar dada la circunstancia de esta charla en particular. No sé dónde te quedaste tu ñeca. Yo estaba pensando en la pregunta básica, ¿no? O sea, esta pregunta que sería, ¿cómo generamos el tipo de relaciones y conversaciones, ¿no? O sea, es también un planteamiento diferente. O sea, ¿qué tipo de relación quiero generar con estos papás o con el chico y qué tipo de conversaciones necesito tener con ellos para realmente poder encontrar posibilidades dentro de estas conversaciones, ¿no? En las experiencias que nosotros tuvimos en el centro, venían familias, venían adolescentes, vinieron muchos niños. O sea, sí atendimos a esta población. Y esta población, de alguna manera, si se iba conceptualizando cada sesión como una sesión en sí misma, de ahí se derivaba si tenía sentido o no tenía sentido hacer otra sesión. Y las íbamos programando dependiendo de lo que iba pasando. Y a veces sí hacíamos una cita para la próxima vez o no siempre se quedaba abierto. O sea, este diseño es suficientemente abierto para irlo diseñando de acuerdo a las necesidades de la persona. ¿Sí? Y estaba pensando en que la idea de la sesión única no es una panacea, no es algo que sirve para todos los casos, en todas las circunstancias. Esto también tenemos que estar abiertos, ¿no? Hay casos que nosotros también tuvimos emergencias psiquiátricas, entonces necesitábamos hacer una referencia y no iba a funcionar dejándolo tan abierto. Si venía una chica con un intento suicida, pues obviamente teníamos que generar una próxima sesión para dar un seguimiento. Es más que nada es la idea de poder conceptualizar cada encuentro como un encuentro único, sacarle el mayor provecho a lo que estamos haciendo en el momento, pero obviamente no es para todos los casos ni para todas las circunstancias. Se va adaptando a las necesidades que vamos enfrentando. Otro elemento que me parece muy interesante fue cómo abrió Clara con la idea de la resiliencia, ¿no? Esta idea de la resiliencia como el lugar en el que nos damos el permiso de levantarnos después de habernos caído, pero partir de la base que sí tenemos la capacidad de hacerlo. Y esta idea de la dependencia terapéutica creo que es un tema muy interesante. Esta paradoja que ponía Clara entre la omnipotencia y la impotencia me pareció muy interesante,
Porque la idea es que la gente viene a solicitar un servicio como el que nosotros ofrecemos cuando acepta que requiere la ayuda de otro. Y si lo que nosotros le proponemos es que tiene que poder solo, ¿cómo pasamos en este proceso de poder estar ahí con el otro? Y creo que para mí lo que hace la diferencia es que eso se construye en el diálogo. En el diálogo y en la conversación con el otro, cuando lo escuchamos y lo escuchamos para entenderlo y no para darle soluciones, que creo que es muy importante, vamos a entender juntos qué es lo que esa persona en particular, en esa circunstancia, requiere de nosotros y requiere de sí mismo, o requiere del contexto o de las redes, ¿no? Entonces, esa decisión de la omnipotencia o impotencia, creo que es un juego interesante para la conversación, porque con cada cliente nosotros nos vamos a poder parar en un lugar diferente dependiendo de la necesidad que ese cliente tenga en ese momento, dada la circunstancia. Pero lo que nosotros consideramos importante es prenderle la luz a las cosas que ese cliente sí tiene, que no ha podido ver y que le va a permitir seguir viviendo cuando nosotros no estemos presentes con ellos, aunque puedan venir con nosotros a hablar en el momento que se sientan débiles, ¿no? Lo que no hay que, no hay que confundir la autonomía con la arrogancia, o no sé qué palabras ahorita. Gracias, ¿no? Creo que la autonomía es la autonomía que nosotros llamamos sentido de agencia personal, que le da la posibilidad al cliente de decir, logré esto el día de hoy y me voy a mi casa con mayor esperanza, o por lo menos con la sensación de que puedo ser ayudado. La idea de poder aceptar ayuda y poder solicitar ayuda ya genera en sí misma esperanza. Entonces creo que esa es un poco de las ideas que tendríamos, porque hay mucha gente que sale de las sesiones terapéuticas sintiéndose mucho más desesperanzado de lo que estaba antes de empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar el tipo de conversaciones y relaciones que le permiten a la persona acceder a los recursos que ya tiene, por lo menos darse cuenta que están ahí? No en vez de, y por eso hablamos de la complejidad humana, ¿no? La complejidad humana y el dolor humano ahí está, pero nuestro trabajo es estar ahí con el otro y ayudarlo a pensar formas alternativas de vivir o sobrevivir dado las dificultades que la vida le plantea a uno. Ya sea una sesión a la vez o en un proceso terapéutico completo o un proceso terapéutico más largo o conceptualizado desde otro lado, ¿no? Pero creo que la libertad que nosotros queremos poner en la mesa es la libertad que tiene el cliente de poder decidir si viene y si no viene. Porque mucha gente no viene a terapia porque dice, eso es muy largo y muy caro, tengo que hacer un compromiso muy grande. Y muchas veces la gente sí ha venido a terapia en un proceso mucho más acotado porque se siente con la libertad de entrar y salir como ellos lo consideran prudente y no se sienten atrapados por modelos terapéuticos que le dicen que no han hecho lo suficiente o tienen que quedarse más tiempo en terapia de lo que el cliente quiere. Y la idea de necesitarnos, o sea, yo creo que es un concepto dentro de la complejidad de la experiencia humana maravilloso, porque no estamos solos, ¿no? Porque sí nos necesitamos, sí nos podemos ayudar, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de ser autogeneradores de recursos o de resolver nuestras cosas, pero estamos juntos. Y creo que esta parte yo no la pondría como una en vez de la otra, sino se vuelve parte de lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo juntos, estamos creando y construyendo juntos y estamos encontrando posibilidades para resolver nuestras propias situaciones, pero desde un lugar donde creamos esta sensación de comunidad, de pertenencia, de apoyo, de unidad, que creo que en este mundo actual es importantísimo, ¿no? Porque nos tendemos a sentir aislados y solos. Y parte de lo que nosotros enfatizamos es esa capacidad de distinguir cuáles son los recursos que hay en el mundo en el que ellos viven, qué recursos y qué redes de apoyo ya tienen, qué recursos y qué redes de apoyo ya tienen, que no necesariamente son la terapia,
La terapia es uno de los posibles recursos que tenemos, pero no necesariamente es el único, y a veces no es el mejor, porque no está disponible. Entonces, como en el proceso terapéutico para nosotros la conversación y el diálogo son importantes, porque si la gente aprende a conversar y a dialogar en sus contextos, tal vez va a requerir menos de profesionales como nosotros. Y pensaba en nuestra cosa de la identificación de los recursos, ¿no? Que a veces, bueno, muy de acuerdo con todo lo que habéis planteado, ¿no? Y que en aquellas situaciones, ¿no?, en donde aparentemente, ¿no?, está todo como más desorganizado, más caótico, la gente está como más perdida, a veces ellos mismos desconfían, ¿no?, de sus propios recursos, ¿no? Es como muy importante, pero aunque ahora no los vemos, ahí están, ¿no?, y juntos miraremos cómo hacer. Pero también, ¿no?, al tiempo que voy pensando también en la importancia, ¿no?, de también de poder identificar las vulnerabilidades, ¿no?, o las fragilidades como parte de estos recursos, ¿no? Y pensaba cómo, ¿no?, a veces ante determinadas situaciones, ¿no?, la gente tiende, ¿no?, a esconder, ¿no?, o a no hacer visible, ¿no? Y yo intento mucho, ¿no?, a que los podamos identificar como forma de fortaleza, de poder prevenir, ¿no?, de podernos proteger, ¿no?, como parte de estos recursos, ¿no? No solamente los recursos en positivo, sino también los recursos en nuestras propias fragilidades, ¿no? Que cuanto mejor y más las tengamos identificados, ¿no?, pues a veces también nos puede salvar, ¿no? Sí, y Sunsi, nosotros hemos trabajado en áreas muy deprivadas de la Ciudad de México, ¿no? Pero también ha sido un gran aprendizaje ver cómo la gente tiene otros recursos que a mí no se me hubieran ocurrido, ¿no? Pero el abrir el espacio para descubrirlos y encontrarlos es como el cambio de forma de pensar. Sí existen, pero hay que encontrarlos o hay que encontrarse con ellos. Y cuando los encuentras, la gente también tiene esta sensación de yo sí tengo esto, ¿no? Pensaba esta curiosidad, ¿no?, que hablabas, uh-huh, esta, que también, ¿no?, las personas que hablan, ¿no?, trabajan mucho en mentalización, yo creo que es un concepto, ¿no?, la cosa de la, esta curiosidad genuina, ¿no?, de realmente esta, ¿no?, de la curiosidad de conocer, ¿no?, con todo lo que tú llevas, ¿no?, más allá de que estén dentro o no de mis esquemas, ¿no? Yo pensaba en esta parte de escucha, ¿no?, tan interesante, de no tanto de preparar la respuesta, ¿no?, sino de intentar comprender, porque me parece que es como muy básico y que a veces justamente, ¿no?, por el tiempo que nos aprieta, ¿no?, que bueno, no vamos pensando tanto, ¿no?, en la necesidad de que las personas se lleven cosas, ¿no?, que a veces a lo mejor por aquí, ¿no?, me habéis hecho pensar mucho en esto, ¿no?, que a lo mejor por aquí nos perdemos, ¿no? Y bueno, hablando de tiempo, son las 11:58, sí, 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 y nos habían solicitado que estamos muy puntuales al terminar. Y bueno, lo único que podemos decir es que esperamos que se hayan llevado algunas ideas para reflexionar. Y quizás que se contagien un poco de nuestro propio entusiasmo, que viene de estar en el mismo lugar donde están todos ustedes, de convivir y estar con la gente y en este reto que tenemos de tratar de ofrecer lo que nosotros sabemos de una manera que les pueda invitar a la gente a acceder a sus propios recursos y construir juntos, ¿no? Y retar un poco nuestras formas de pensar. Y bueno, creo que nosotros fuimos como muy ambiciosas en tratar de hacer, sí, prácticas colaborativas y al mismo tiempo dar la aplicación en sesión única como una forma de poner en concreto y en práctica que tiene que ver con los retos que estamos viviendo en el mundo en este momento. Y esperamos que se lleven algunas ideas para reflexionar. Y bueno, muchas gracias por gracias sus preguntas. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias. Y gracias, gracias. Lola y Laura por la confianza. Muchas gracias a las dos, a Silvia y a Añeca, por esta presentación. Antes de despedirnos, dejadme que lea un par de mensajes que han quedado en el chat, que me gusta no dejármelos fuera. Había alguien, a Monse Rius decía que el libro de Criaturas de un día que habéis mencionado es de Irving de Yalom. Gracias, Monse.
Elizabeth, me parece que es, tengo que marchar a una reunión, muchísimas gracias por la presentación. Albert Montané también comentaba, muy sugerente la idea de lo poco pero válido, ofreciendo pequeñas dosis de esperanza, importante. Y Claudi quería destacar, dice, quería agradecer, perdón, la presentación por el contenido pero también por la forma, en diálogo, pensando las dos ponentes juntas, alternándose y sin pisarse apenas. Creo que eso lo hemos agradecido todos, porque ha sido como en un clima de una calma que sin dudas es como mínimo inspiradora. Así que muchas gracias a ellas dos. Muchísimas gracias también a mi compañera Laura Mor por esa presentación inicial. Y también agradeceros a todos y todas las asistentes a esta sesión clínica que acabamos de celebrar. Recordaros que nos encontraremos en la siguiente, que será, os adelanto ya, el 14 de junio. Vamos a hablar de cómo enferman niños y adolescentes a raíz de las situaciones críticas y lo haremos mediante modelos etiológicos y de intervención primarenca. Ahora no me sale la palabra en castellano, pero creo que me habéis entendido, que me estoy leyendo temprano. Gracias por la asistencia en directo. Y tendremos a la doctora Alicia Álvarez García, que entre otras es experta en memoria emocional traumática por el Colegio Oficial de Psicólogos de Vizcaya. Así que, como veis, tiene también muy buena pinta esta próxima sesión clínica. Y ya por último deciros que la que acabamos de celebrar, como os comentaba al principio, ha sido grabada. Así que en el transcurso del día de hoy, máximo mañana, recibiréis tanto el enlace con la grabación como también la presentación que han utilizado las ponentes. Gracias, buenos días, buen día. Gracias. Gracias.